De David. Combate, Señor, a los que me atacan. Pelea contra los que me hacen la guerra. Toma el escudo y el broquel. Levántate y ven en mi ayuda. Empuña la lanza y la jabalina para enfrentar a mis perseguidores. Dime, yo soy tu salvación. Que sufran una derrota humillante los que intentan quitarme la vida. Que vuelvan la espalda confundidos los que traman mi perdición. Que sean como la paja ante el viento, mientras el ángel del Señor los arrastra. Que su camino sea oscuro y resbaladizo, mientras el ángel del Señor los persigue. Porque me tendieron sus redes sin motivo, y me cavaron una fosa mortal que los sorprenda un desastre imprevisto. Que sean atrapados por sus propias redes y caigan en la fosa que ellos mismos cavaron. Pero yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré por su victoria. Todo mi ser proclamará: Señor, no hay nadie igual que a ti. Tú libras al débil de las manos del más fuerte y al pobre de aquel que lo despoja. Se presentan contra ti mis testigos falsos. Me piden cuenta de cosas que ignoro. Me devuelven mal por bien, dejando mi alma desolada. Yo, en cambio, cuando ellos estaban enfermos, me cubría con ropas de penitente. Afligía mi alma con ayunos y oraba con la cabeza inclinada. Ellos eran para mí como un amigo o un hermano, y yo andaba triste y abatido, como quien llora la muerte de su madre. Pero cuando tropecé, ellos se alegraron, se juntaron contra mí y me golpearon sorpresivamente. Me desgarraban sin cesar, se burlaban de mí con crueldad y rechinaban contra mí sus dientes. Señor, ¿cuánto tiempo vas a tolerarlo? Líbrame de los animales rugientes. Salva mi vida de los leones y te daré gracias en la gran asamblea. Te alabaré en medio de una multitud. Que no canten victoria mis enemigos traicioneros, ni se guiñen el ojo los que me odian sin motivo. Ellos no hablan de paz, sino que atacan a los oprimidos de la tierra. Traman planes engañosos y se ríen de mí a carcajadas diciendo: lo hemos visto con nuestros propios ojos. Tú también lo has visto, Señor. No te calles, no te quedes lejos de mí, Señor. Despiértate, levántate, Dios mío. Señor mío, defiende mi causa. Júzgame según tu justicia, Señor. Dios mío, que no canten victoria sobre mí, que no piensen: se cumplió nuestro deseo, ni digan: lo hemos devorado. Que sufran una derrota humillante los que se alegran de mi desgracia. Que se cubran de confusión y de vergüenza los que se envalentonan contra mí. Canten, en cambio, y alégrense los que desean mi triunfo, los que desean mi felicidad. Repitan siempre: qué grande es el Señor, que en la paz de sus siervos se complace. Entonces, mi lengua pregonará tu justicia, y cada día proclamaré tu alabanza. Este salmo es una petición a Dios para que aleje a todos aquellos que quieren dañarnos. Porque sabemos que Dios es nuestra salvación y no hay mayor satisfacción que seguir los preceptos de su palabra. Es una forma de reconocer que aunque sigamos los caminos de Dios, en el camino siempre encontraremos piedras, pero que sabemos que si nos tomamos de su mano, Él se encargará de castigar al malo. Aunque a veces parezca que Dios tarda mucho en responder, sabemos y estamos seguros que llegará. La respuesta llegará.
El Salmo 35 es un poderoso recordatorio de la fidelidad y el amor de Dios. Como cristianos, podemos consolarnos con las palabras de este Salmo. Alabemos al Señor frente a la multitud y la gloria caerá sobre nosotros. Debemos mantener la cabeza en alto y siempre tener presente que el Señor es nuestra luz y salvación. ¿A quién temeré? Señor, júzgame según tu justicia. Como cristianos, el significado de este versículo es más que claro. Ante las dificultades debemos acudir a Dios. Él es nuestra luz y nuestra salvación, como hemos dicho anteriormente, nuestra fuerza, nuestro refugio, nuestra protección. Si acudimos al Señor, no tendremos que temer nada en esta vida. Él es poderoso y amoroso, un amigo fiel que nunca nos abandona. Cuando estamos en peligro o en la incertidumbre, Él es nuestro protector y nuestra única esperanza. Nos guía en la oscuridad y en nuestra fuerza cuando no la tenemos. Él es quien nos ayuda a superar las dificultades. Debemos leer estos salmos con fe y mantener siempre en nuestros pensamientos su palabra que es pura, única y verdadera. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. Si es así, no olvide compartirlo, dar me gusta o dejarnos un comentario. Para no perderse ninguno de nuestros videos, no olvide suscribirse al canal.